Bienvenidos al programa Patagonia Sur Sur. La semana pasada habíamos estado en Patagonia viendo lo que es la producción de Estancia Los Murmullos y también habíamos estado en Inglaterra en los 50 años de la raza Texel. Hoy llegamos de vuelta a Perú, estamos muy cerca de Arequipa y vamos a conocer lo que es el Valle de Vítor. Aquí vamos a charlar con Juan Carlos Cáceres, una historia de vida de una de las familias que hoy es protagonista de uno de los proyectos de inversión y de expansión genética más importante del sur de Perú. Hoy vamos a conocer en detalle lo que es la historia, la proyección y el futuro del Laboratorio Victoria y Dorper Cáceres. Una semana más informando y viendo lo que es la proyección del ovino a nivel regional. Aquí comenzamos desde el Valle de Vítor, Arequipa, Perú, Patagonia, Sur Sur. Ralitran, núcleo genético Texel de origen inglés y francés. Centro de capacitación y laboratorio de biotecnologías ovinas. Inseminación artificial, congelación y transferencia de embriones. Venta de reproductores Texel. Formación y venta de perros protectores de ganado, pastor de Anatolia. Cabaña Texel Ralitran, Chile. Contacto guillermo@texelralitran.cl. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Todos los equipos de Balanzas Hook poseen comunicación Wi-Fi y Bluetooth, datos compatibles con plataformas web. Balanzas Hook, tu producción vale lo que pesa. Área rural y urbana, experiencia, calidad, compromiso. www.silmixa.com.ar. Laboratorio de Biotecnología Animal Victoria, produciendo genética de excelencia día a día. Valle de Vítor, Arequipa, Perú. Mi nombre es Juan Carlos Cáceres Segarra. Estamos ubicados en el Valle de Vítor, a 50 kilómetros de Arequipa, al sur de Perú. Somos vecinos con Moquegua, y por el sur y por el norte con Ica. Estamos a 1000 kilómetros por tierra de Lima. Está entre 800 a 1000 metros. Se dice que 1000 metros está en la Panamericana, en el puente. Aquí debemos estar a los 900, tal vez. Estamos a 4 kilómetros de la Panamericana. Siempre hace calor, hay sol. Se dice que tenemos el clima más óptimo del Perú en cuanto a radiación solar. Tenemos horas sol bastante fuertes. En verano tenemos como 12 horas de horas sol. Ahora en invierno se reducen hasta 11, entre 10 y 11, que lo cosa que es bastante interesante. Y eso se ve porque tenemos, bombeamos con paneles solares, ahí los podemos apreciar, ya están. Bombeamos agua con paneles solares y ellos trabajan desde las 7 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. A las 5 y media está ya nublado y ahí se apaga automáticamente. Vítor son signos de alegría, de regocijo, vítores. O sea, se dice que cuando nos independizamos de los españoles, pues nos sentíamos dichosos. Y en esta zona, en su trayecto, digamos, hacia pendencia, digamos, del Perú, camino a Lima, se dieron muchos signos de alegría, por eso con vítores. Y por eso se quedó este nombre grabado acá en el valle. Se siembra tener alcachofa acá, exportamos alcachofa, páprica. Algodón también hemos sembrado bastante en su época. Antes espárragos, era los pioneros somos en espárragos. Antes de ir ahí, que acá tenemos bastante productividad de espárragos. Uva, es precisamente el pisco es con uva de acá de Vítor. Ese pisco que has probado. Es un pisco de... Este pisco, ¿puedes servirnos una copita, por favor? Para Pablo y para mí. Es un pisco destilado en el 2008 y lo tenía guardado en mi casa antigua y mantiene una calidad enorme. Es un pisco, como se dice, de campeonato. Es bien oleoso, cristalino y un bouquet extraordinario, de negra criolla. Ustedes no sé si pueden apreciar cómo se queda pegado en las paredes del vaso, lo oleoso que es. Fíjate. Esa es una característica que lo hace de una calidad enorme este pisco. Este es de negra criolla.
Salud, Pablito, por Víctor y por el éxito de este reportaje. El abuelo paterno tenía un fondo propio y este lo alquiló. Mi abuelo, en los años 1930 más o menos. Mi abuelo también era de Socabaya, Segarra, Socabaya, Arequipa. Y vino a trabajar acá. Él tenía en propiedad, él era más antiguo que mi abuelo, que el otro abuelo, que el abuelo Cáceres, me parece. Pero la diferencia debe ser poca, porque por tradición, lo que han conversado ellos, indican de que ambos tenían fundos, o sea, por la parte del frente, justamente estamos ubicados al frente donde vivía mi abuelo, Segarra, Víctor Segarra. Él era el primer vitivinicultor del valle, o sea, el más avanzado, el que primero industrializó su bodega. El abuelo Cáceres la alquiló y eso lo alquiló a mi padre. Cuando se casó mi padre en 1941, le dieron a alquilar esto. Eran 8 herederos que compró las partes. Entre 1950 y 1970 compró las 8 partes. Mi padre ha tenido 7 hijos, yo soy el quinto de los 7. Soy ingeniero sotanista. Estudié en la Universidad Agraria de La Molina. Y a mí me apasionaban las vacas. Mi padre ha sido uno de los más grandes ganaderos de acá del valle. Tenía bastantes vacas. De ahí mi pasión fue tener vacas y siempre he tenido vacas. Bastantes vacas hemos tenido hasta los años 92. El caso de la formación de San Edmundo, no sé, cuando llegó Carlos, una vez me dice: papá, he comprado embriones Angus y Hereford. Creo que eran como 50 embriones había comprado. Y yo en ese momento no tenía vacas lecheras, pero sí tenía 20 terneras, que eran de unos amigos que no tenían forraje, eran amigos de La Joya, que no tenían forraje en ese momento, y me dijeron: tú tienes forraje, tenlas ahí, pues, y ya, a fin de año te las vendo, te quedas con ellas, o me las recojo, ya. Y fue el detalle que fueron mías. Y ese fue el inicio, fueron las receptoras de los embriones que compró Carlos. En el próximo bloque vamos a continuar desde aquí, desde el Valle de Víctor, en Arequipa, Perú. Estamos armando lo que es la gira de octubre, que va a ser por Patagonia y Chile, pero también en noviembre vamos a hacer una gira por Uruguay y en diciembre por Perú.